La Administración Municipal presentó a los beneficiarios de los proyectos Torres del Parque y Estancia del Roble los resultados de los estudios técnicos contratados con la UFTC, que arrojó el estado en el que se encuentran las edificaciones. En el caso de Estancia del Roble, las 79 torres construidas o parcialmente construidas son susceptibles de reforzamiento. En 5 deben cambiarse losas y entrepisos. Por su parte, en Torres del Parque 22 bloques han sido construidos o parcialmente construidos. De estos, 6 no son susceptibles de reforzamiento. 16 torres deben ser reforzadas. También se deben realizar mejoramientos de muros de contención existentes y construcción de nuevos, además del mejoramiento de redes. Lo que se quiere es que conozcan de primera mano los resultados del estudio que fue contratado con la universidad. La universidad hoy hace una presentación muy global de lo que sucede en Torres del Parque, toda vez que ya habíamos hecho unas presentaciones muy específicas a detalle y se había hablado al respecto. Y ahora se completa el estudio con lo que se encuentra en Estancia del Roble, que es también muy preocupante. Es muy preocupante esa situación. Decirle a la comunidad que se encuentra ahí, con la que vamos a socializar posteriormente, que el municipio está pendiente de todo el resultado de estos estudios para proteger en primer lugar la integridad de las personas que se cuentan ocupando estos dos proyectos y en segundo lugar asegurar también el cumplimiento y el derecho que tienen las personas de acceder a su vivienda. Por eso ya hemos logrado organizar 2.900 millones de pesos que vamos a empezar a ejecutarlos a través de una contratación, 100 más que es posible que adicionemos ahora para completar 3.000. Vamos a presentar también ahora en extraordinarias un proyecto de acuerdo al Honorable Consejo Municipal para que nos dé una autorización especial de un empréstito para sumar a esos 3.000 millones de pesos. Vamos a solicitar otro proyecto, en un proyecto de acuerdo, autorización al Honorable Consejo Municipal para que nos permita vender algunos activos que tenemos para también fortalecer ese fondo que tenemos ahí. Durante el encuentro, el mandatario Los Tunjanos expresó que seguirá trabajando por el bienestar de los ciudadanos que tienen que ver con estos proyectos y que adelanta todas las gestiones posibles para conseguir recursos que ayuden a mitigar de alguna manera la situación.